Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de JavaScript. En esta ocasión nosotros vamos a comenzar con la interacción con formularios y vamos a empezar por el uso del evento más simple o más usado, que sería onClick, el cual nos va a funcionar en este tutorial para los botones. Espero les guste. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a realizar? Lo primero sería crear nuestro código HTML, y dentro de él pues ya le ponemos el título que nosotros queramos. Recordemos las etiquetas básicas, que es el doctype HTML, head body y nuestro título. Entonces aquí le podemos poner eventos en botones. También cabe mencionar que estoy ocupando ahora un teclado de goma con conexión USB, porque uno de los problemas principales era que sonaba mucho el teclado porque mi micrófono viene incluido a la computadora. Entonces pues andamos haciendo pruebas con esto para que no se escuche tanto el ruido del teclado al momento de programar, que era algo de los inconvenientes que tenía el grabar los videos. Entonces espero haya un cambio, si lo hay y les agrada pues ya lo pueden comentar. Y si no, pues también pueden comentarlo, no me gustó o se sigue escuchando igual de feo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar un fillset, que va a ser un pequeño marco para que se vea un poco más visual esa parte de nuestros controles del día de hoy. Y a ese fillset le vamos a poner un legend o un título, que igual le voy a poner eventos en botones. Le vamos a decir que cargue, que se abra dentro del navegador. Entonces esperamos un momento a que cargue. Y ahí está. Tenemos un pequeño marco y tenemos el título de eventos en botones. Y ahora hacia adentro vamos a colocar lo que serían nuestras etiquetas para el día de hoy. Vamos a hacer algo simple. Vamos a crear la suma de dos números obteniendo los valores de nuestros inputs. Entonces vamos a crear un input de tipo texto que tenga el ID de num1 o el ID que ustedes gusten ponerle ahí. Recordemos que esos IDs son el como si fuera un nombre de variable para poder identificarlos. Los creamos otro igual de tipo texto y le voy a poner ID num2. Finalmente vamos a crear el input del día de hoy, que es el input de tipo button, que va a tener de ID botón y que va a tener un valor value de calcular. Entonces ya lo tenemos ahí, vamos a dejarles unos espacios, un br, otro br, otro br y otro br. Los guardamos y probamos cómo se ve. Ahora ya tenemos un pequeño formulario que pide dos valores, por ejemplo un 5 y otro 5, y que al momento de darle al botón pues no es absolutamente nada porque nos falta la parte de programación. Pero ya está nuestro formulario o lo que sería nuestra vista. Ahora bien, el día de hoy vamos a estar trabajando con el evento onClick. El evento onClick es cuando, como su nombre lo dice, presionamos ese botón en este caso, que es el que le vamos a dar el evento. Tenemos tres formas básicas de hacer esto. Voy a empezar desde la que menos se trata de ocupar o que menos se recomienda. La forma más fácil sería directamente al botón, darle un evento onClick y decirle que cuando le demos ese onClick va a mandar a llamar a la función de sumar. Entonces esa función nosotros la vamos a realizar ya dentro de nuestras etiquetas de JavaScript, que sería en la parte superior, función sumar. Y aquí es donde vamos a realizar las operaciones. Sin embargo, de las tres que vamos a ver el día de hoy, esta es la que menos recomiendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros programamos tratamos de, sobre todo en la parte web, estamos tratando de separar el código, lo que es HTML con HTML, lo que es JavaScript con JavaScript
y lo que es PHP con PHP o cualquier lenguaje del lado del servidor. Aquí directamente estamos mandando llamar a la función de JavaScript, entonces es una práctica que no se recomienda mucho o que no se trata de llevar a cabo. Sin embargo, es bueno que lo conozcan, porque también es posible hacerlo así y funciona. Entonces ahora, ya que creamos nuestra función, vamos a mandar a llamar a esas variables. El nombre de la variable puede ser diferente, pero le voy a poner num1 y le voy a decir que va a ser igual a document. Y vamos a mandar a llamar a una función que es getElementById. ¿Qué hace esa función? Nos va a retornar lo que es el campo, la etiqueta o el contenedor que nosotros estemos eligiendo por el ID. En este caso le voy a decir que escoja el que tiene num1, que es nuestra primera caja de texto. ¿Y qué es lo que quiero de esa caja de texto? Le puedo decir que lo que quiero es el valor, es decir, lo que el usuario escribió adentro. Y voy a hacer lo mismo con el num2. Va a ser igual a document.getElementById. Que va a ser de num2. Y también lo que quiero es el valor. Entonces, con esto ya estamos obteniendo los valores que tienen las cajas de texto. Ahora habría que sumarlos. Vamos a crear una variable suma. Y a esta suma hay que hacer la operación con los dos números anteriores. Sin embargo, hay que hacer un cambio de tipo de dato porque como tal estamos obteniendo un valor de una caja de texto. Nosotros lo que necesitamos es un entero. Para eso vamos a ocupar la función parseInt. Ya le digo num1 más parseInt num2. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que a ese valor de las cajas de texto los transforme en enteros y esos enteros ya los pueda sumar. Por último, vamos a crear una alerta donde digamos la suma es y concatenamos nuestra variable suma. Nos vamos a guardar y vamos a probar qué es lo que hace ahora. Nos pide dos números, voy a poner un 5. Ay, problemas del teclado de goma. Un 5 y un 10. Y le damos en calcular. Se actualice. Un 5 y un 10. Y nos dice que no. Entonces vamos a ver, tiene un error. Y es porque en getElement me está faltando una T, no me di cuenta que no lo había puesto. Voy a actualizar nuevamente. Un 5 y un 10. Ya nos dice la suma es 15. Entonces ya lo tenemos de esta forma, con el evento on click directamente en el HTML. Les decía, sin embargo, es lo que menos se recomienda. Y pues hay que tratar de no hacerlo. Tenemos otras formas como vamos a ver a continuación. Vamos a borrar esto de un clic para ver la segunda forma. La segunda es decirle que document nuevamente punto getElementById y que vamos a obtener esta vez al botón. Y que a ese botón le vamos a dar on click, es decir, cuando den clic en ese botón, que mande llamar a nuestra función sumar. Esto va a tener un problema, vamos a ver por qué. Guardamos, actualizamos, ya le damos 7 y 8, le damos en calcular y nos dice felicidades, yo no hago nada. ¿Por qué pasa esto? Vamos a abrir la consola presionando F12 por un momento. Ahí está. Y nos dice que hay un error o un. Sí, un error. Y nos dice que la propiedad onClick se asignó a un nulo. ¿Por qué pasa esto? Porque la parte de HTML y JavaScript se asignan conforme nosotros lo escribimos. Entonces lo que trata de hacer es que ese onClick se le asigne al botón
cuando ese botón ni siquiera existe, porque todavía no ha llegado a la parte de cargar el HTML. Y pues lo más simple sería agarrar y cortar este script y ponerlo en la parte de abajo. Pero generalmente se acostumbra que el código de JavaScript se pone arriba, igual que el de CSS. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema de dejarlo arriba y que sin embargo funcione? Pues tenemos ayuda de algo mágico en JavaScript que se llama window.onload. Onload. ¿Qué pasa con esto? Window.onload le podemos asignar una función sin nombre, una función anónima, en donde va a realizar algo. ¿Y a qué se refiere window.onload? Simplemente es decirle que va a hacer algo cuando ya hayamos terminado de cargar todos los elementos de la página. O, es decir, cuando la página ya esté lista. Entonces, ¿qué le estamos diciendo en este momento? Que se espera que cargue todo y ya después, ahora sí, le asigne al botón la función de sumar. Vamos a guardar, actualizamos y probemos. Un 7 y un 4 nos debería dar un 11. Calculamos y ahí está. La suma es 11. Como ya se esperó a que cargaran todos los elementos antes de asignar la función, pues ya carga correctamente. Si es un poco más complicada, aprenderse un window.onload y adentro crear la función. Pero pues ya es una mejor práctica y todo lo estamos manejando desde JavaScript y lo de HTML se queda simplemente como HTML. Y tenemos otra forma que es la siguiente. Tenemos el botón y también le podemos decir que le vamos a agregar un listener. Entonces ya aquí le decimos add event listener y recibe dos parámetros. El primero, que es la función que queremos asignar o el evento, y el segundo, que es el nombre de nuestra función. Entonces es sumar y el evento es clic. Entonces voy a probar, actualizo nuevamente y probamos. Y nos dice 9 más 8 es igual a 17. 90 más 80 es igual a 170. Entonces ya está correcto. Y esa es la tercera forma. Agregamos un listener, que un listener es, en este caso, alguien que va a estar pendiente a algún evento. Le decimos a qué evento en específico, que en este proyecto es un click. Y le decimos qué función va a llamar en caso de que ese evento se active. En este caso le decimos que va a ser la función sumar. Entonces ya vimos las tres formas. Podemos ponerle un clic directamente al botón de HTML. Podemos simplemente decirle un clic aquí en el botón. O podemos agregarle un listener para el evento específico que nosotros quieramos. Cualquiera de las tres formas es válida. Yo me quedo con esta, que le estamos agregando un listener solamente a los eventos que necesitamos y le estamos diciendo específicamente lo que nosotros queremos que realice. Sin embargo, ustedes son libres de hacer cualquiera de las tres formas. Entonces, yo espero les haya gustado. Vamos a estar trabajando así con eventos. Vamos a ver cosas como el movimiento del mouse, tal vez, y un poco más de interacción con el HTML, que en lugar de, por ejemplo, hacer una suma, cambie de color o haga algo un poco más llamativo. Entonces yo espero les haya gustado. Espero sus comentarios, si les gustó, si no les gustó, qué les gustaría que hiciéramos. Y también sobre comentarios del video. Si ya se escucha mejor con la parte del teclado o otra mejora que les gustaría. Entonces ahí pueden comentar lo que ustedes gusten. Por el momento ha sido todo. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.